Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. Durante el embarazo me di cuenta que no me estaban tampoco prestando mucha atención los patrocinadores que tenían, que luego de dar a luz pues no me renovaron el contrato porque mi deporte ya no encajaba en la marca, o simplemente ya no me cogían el teléfono y me decían que esa persona de contacto ya no existía. Le había dicho que yo en 2017 iba a seguir activa, que iba a hacer el mundial, que tampoco le presté mucha atención porque lo vi normal, aunque después ya he visto realmente lo fuerte que es, pero en ese momento la importancia era tener a mi niño, que todo fuera bien y ser madre primeriza, que ya era suficiente. Decidí ir al mundial de Resbord, que era en Salou, podía ir con mi familia, el viaje era más o menos económico y entre unos amigos, mi familia, pude conseguir todo el material para hacerlo y sabía que tenía que ganar. Y al final me llevé el título. Terminé muerta porque fue un campeonato muy duro, muchas horas en el agua de espera, sin entrenador, sin un barco de apoyo ni nada. O sea, mientras que las otras están descansando, bebiendo o abrigándose si hace frío y tal, tú estás encima de la tabla. O sea, es como si hay una carrera y en vez de estar descansando hay gente que sigue corriendo porque no tiene dónde sentarse, ¿no? Es un poco así. A raíz de ahí pues he conseguido nuevos patrocinadores privados como Instituto Español y ahora Panasonic de cara al Mundial. Muy, muy duro, muy, muy sacrificado, ¿no? cada viaje que he hecho, porque ahora voy con una personita más y duermo menos y es más todo más cansado, pero sin duda merece la pena y por ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Que no puede haber cláusulas antiembarazo, como hay por ejemplo en los deportes colectivos, que no se tiene que ver como que una mujer ya está acabada por quererse madre con 28 años. Que si te fijas, una lesión de un futbolista de un ligamento cruzado son 9 meses, igual que eso, y es lo mismo que te podemos tardar en recuperarnos de un embarazo una mujer. El deporte femenino nacional parece estar viviendo su edad de oro. Son muchos los éxitos que han cosechado las deportistas españolas en los últimos años, una tendencia que tuvo su punto álgido en las Olimpiadas de Londres 2012, donde las mujeres consiguieron 11 de las 17 medallas de la delegación española. A pesar de ello, la prensa deportiva aún se muestra reticente a la hora de dedicar tiempo y espacio al deporte femenino. Juegos han sido una explosión auténtica para el deporte femenino español, que falta hacía, puesto que no reciben ningún tipo de ayuda, no reciben ni siquiera mea culpa de los periodistas el apoyo mediático que se merecen. La escasa cobertura que reciben las mujeres deportistas en los medios va ligada habitualmente a la consecución de un éxito y hay poco seguimiento de las competiciones regulares. Un fenómeno que cada vez recibe más críticas. Generalmente necesitan hacer algo realmente grande, importante, para salir en los medios, mientras que en el deporte masculino, por lo general, está siempre presente al margen de los resultados.
Si la falta de visibilidad en el deporte femenino supone un problema, el tratamiento que reciben estas informaciones no lo es menos. La imagen estereotipada y poco seria de la mujer como deportista resulta indeseable en un país como España, en el que el sexismo está aún demasiado presente en la sociedad. Sin duda, esta es una de las imágenes del día, pero hoy hablamos de todas ellas, de las mujeres que triunfan en el mundo del deporte. En los últimos días, el equipo de balonmano Veravera también ha ganado la Liga, sin olvidar el triunfo del club de baloncesto Araski y la victoria de Garbiñe Muguruza en Roland Garros. Todas mujeres y profesionales a nivel deportivo. Zorionak a todas ellas, son referentes en el deporte vasco, lo han ganado prácticamente todo. A pesar de ser campeonas, les separa una brecha abismal de la élite del deporte masculino. En general, ellas no pueden vivir del deporte, los sueldos millonarios son solo para ellos. Tampoco los medios tratamos de manera igual al deporte femenino, sino vean estos titulares. El mismo medio deportivo así califica una victoria en el Roland Garros. En el caso de Rafa Nadal, Rafa, eres el rey de la tierra. En el caso de Garbiñe Muguruza, Garbiñe, mon amour, Garbiñe, mi amor. Es el ejemplo de que aún queda mucho por hacer. Ainhoa Tirapu lleva 11 años defendiendo la portería del primer equipo del Atleti. Aún así asegura que cuesta vivir solo con el sueldo de guardameta en un equipo femenino. Para vivir día a día sí, pero mucho más allá no. Ahorrar, no puedo ahorrar. El problema es que cuando me retire yo no puedo llegar al mercado laboral y decirles, oye, contrátame, llevo 10 años sin hacer nada. ¿Dónde has estado? No, jugando a fútbol. Y ahora estoy trabajando en Decathlon. Eli Pinedo ha ganado la división de honor de balonmano en 5 ocasiones con el Veravera y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. La mayoría de las jugadoras juegan por pasión a este deporte y desgraciadamente no pueden vivir de ello. Y vamos, mi sueldo no se puede comparar con el de Víctor Tomás, por ejemplo, que es extremo del Barça. Vamos, no sé ni lo que cobra, pero tampoco no lo quiero saber. Como mujeres deportistas tenemos que hacer más con menos. Menos dinero, menos recursos y menos todo. Hay que hacer más, conseguir éxitos. Los conseguimos y cuando los conseguimos se habla de nosotras durante 3 días o una semana como mucho si es medalla y olímpica y luego pues eso desaparece y no hay una continuidad. Es la realidad de las mujeres en el mundo del deporte a nivel profesional, sueldos bajos y además muy poca visibilidad en los medios de comunicación. Solo el 5% de las noticias se dedican a hablar de sus logros. Ellas entrenan, se implican, lo dan todo en el campo, juegan igual que los chicos, la gente responde. Pero no a los niveles de que responde la gente cuando juega el masculino. Actualmente ETV emite el programa Oreca, en el que el deporte femenino ocupa un lugar destacado y en el que se habla de deporte y no de la maternidad de las profesionales, de su conciliación familiar o de su ropa o físico. Lamentable. No entiendo cuál es la finalidad de destacar la vestimenta de una campeona de Roland Garros cuando lo que realmente deberíamos de tratar es el hecho de que ha ganado Roland Garros por primera vez. Hay que hacer un trabajo desde las edades más tempranas. Sí que es cierto que en estos años ha habido un cambio en este sentido, que las propias mujeres deportistas de diferentes niveles reconocen, pero lo cierto es que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo por lo menos me he dado cuenta que nosotras tenemos un montón de niños y de niñas detrás que el día de mañana quieren ser una Marta Mangué o una Macarena Aguilar o una Carmen Martín o incluso una Eli Pinedo. Antes soñabas con ser un chico, con ser un jugador de primera o del Atlético, del equipo que sea. No, ahora lo que tenemos que conseguir es que las niñas quieran ser como X jugadora. Cuando entré por primera vez a practicar boxeo, la sala estaba a un 99% llena de hombres. Mi primer recuerdo en el rugby es bastante malo, la verdad. Yo vengo del ballet clásico y cuando empecé a jugar al rugby era algo súper nuevo. Como presidente era muy pequeña, tenía unos 6 o 7 años. Era en el colegio, el equipo de chicos iba a formar un equipo y bueno, pues era como mitad de curso o así y bueno, pues vieron que yo podía jugar, que lo hacía bien.
Mi primer recuerdo como árbitro fue en Marbella, que una amiga y compañera de equipo me pidió que echara una mano porque no tenían suficiente árbitro. Y bueno, pues me animé y bueno, arbitré categorías inferiores, categorías de rugby base. Cuando tocaba pegarse, como yo era muy chiquitita y todos los demás muy grandes, yo decía que me quedaba jugando con el hula hoop mientras hacían el combate. Luego ya le perdí el miedo. Esa etapa muy agradable porque cuando eres tan pequeño todavía no eres consciente de si eres... los niños son conscientes de si eres chica o chico, entonces la verdad que tuve mucha suerte con ese niño. El hecho de que sea un deporte comprendido como masculino sí que lo pone un poco más difícil, no en el hecho de jugar a rugby, sino el cómo la gente te juzga por este hecho. Mi madre no llevaba bien eso de que tuviera golpes y tuviera marca después de jugar, porque bueno, es real, es un deporte de contacto y a veces te da golpes y tienes morado. Y mis amigos, cuando les dije que jugaba al rugby y que me encantaba, dijeron, tú juegas al rugby con esta, como eres tú, no te pega mucho, ¿no? Cuando ya pasé al fútbol 7 y al fútbol 11, te enfrentabas a niños más mayores y el regatearles, pues podías escuchar de la grada barbaridades de madres que no les gustaba que en el equipo contrario hubiese solamente una chica y pudiese regatear a sus hijos. Sí que es verdad que cuanto más nos adentramos dentro de todo lo que rodea el karate, ¿no? La política y todo lo que hay más superficial, pues nos damos cuenta de que falta camino por andar. Y soy árbitra y soy árbitro. Hay veces que los capitanes te preguntan, ¿cómo prefieres que te diga, señor o señora? Y bueno, yo siempre contesto lo mismo. Entiendo que me digáis señor porque estáis habituados, o la mayoría de árbitros son hombres, y no me molesta. Si me lo decís con respeto, entiendo que estáis habituados y que mentalmente es como automático. Si me decís señora es más correcto, pero si me decís señor y me lo decís con respeto, no me siento ofendida ni tengo ningún problema, y nos comunicamos y no hay ningún problema. Lo más importante yo creo que es el cómo te dicen las cosas, que haya empatía y que nos comuniquemos de una forma positiva. Pensé que iba a ser más difícil, pero cuando comencé los entrenamientos y vi que todos me prestaban ayuda, la verdad es que me fue muy fácil integrarme y eso me motivó a seguir. El rugby te abre las puertas a pensar de otra manera, ¿no? Cuando empiezas un deporte que es básicamente para chicos, como dice la sociedad, pues te das cuenta de que no es así. Y si podemos ser ejemplo y romper esas barreras, pues ojalá llegue un día que no tengamos que hablar de estas cosas. Si te quitas las barreras de género, pues todo va mucho más allá. Y no hay nada para chicos ni para chicas. Al final, deporte es deporte, da igual del género que tenga. Le digo a todas las mujeres del mundo que no tienen por qué esperar a un día 8 de marzo para alzarse y hacerse escuchar, que todos los días del año pueden ser el Día de la Mujer si una se lo propone. Así que no den más vueltas al asunto y haga cada uno lo que más le apetezca hacer en cada momento. I was told that I couldn't be as aggressive as boys when I went down the court. Sometimes people say, you play soccer, in that kind of tone. My parents do tell me, act more like a lady, Georgia. I get a lot of people that are really surprised at me that I'm a weightlifter. 妈妈说那个女孩不可以。 Every girl has a bad aim. It's rubbish, by the way, because I've got a good aim. Il disait que je devais être quelqu'un qui travaille dans un magasin. Most people like watching the boy rugby instead of the girl rugby. It just makes me feel a little sad that people don't want to see me play. Playing football. You quit? Yeah. I stopped just because boys made fun of me. To a girl who was thinking of quitting? I'd say don't you dare. Definitely carry on. I've definitely become more confident through weightlifting, really. Girls could actually play rugby and they could also be the team captain of the team.
ever since I did shot put, like, I realized that there's so much more I could do. Knowing that you're good at something is a really good feeling to have. You are worth it, and you deserve to play whatever sport you want to play. So don't let anyone tell you you can't do it. A lot of boys have told me that I can't play rugby because I'm a girl. Actually, I've had a lot of people come up to me saying, aren't you afraid of getting really massive? You have to be girly. You have to like certain things. Il disait que je devais être quelqu'un qui travaille dans un magasin. Tengo 3 medallas de campeonato del mundo, una en categoría junior y 2 en categoría senior, y tengo 2 Juegos Olímpicos. En las Olimpiadas son ellas las que, donde recae la responsabilidad, donde las que consiguen más de medallas, y lo contrastamos con la falta absoluta de divulgación de todos esos éxitos. Ganar la Euroliga con el Perfumerías Avenida y el tercer puesto en el Mundial. Camps, ser en Terre, las instalaciones no les más adecuadas, y allá arriba en les dones y un poc sempre les últimes, és a dir, sempre els pitjors horaris. Campionats d'Europa, campionats d'Espanya durante muchos años, de las Copas, de la Rey y la Reina. Los salarios son diferentes, la liga masculina, los fichajes cobran más, la liga femenina mucho menos. Ascenso a primera división, o el año pasado que conseguimos llegar a la final de la Copa de la Reina por primera vez en la historia. Había premios económicos para chicos y para las chicas, pues una batidora, una plancha. En la temporada 97 ganamos la Champions. Y a las deportistas se le llama las chicas de no sé quién, y a los futbolistas se les llama futbolistas, jugadores. Fui campeona de España de todas mis categorías, luego con 16 fui campeona de España absoluta. Creo que hay una falta de tener un modelo a seguir y creo que eso se podría potenciar. Comencé la Liga Femenina y vas a conseguir todos los campeonatos fins al 2014. El esfuerzo no se mide, el esfuerzo no entiende de sexos ni entiende de deportes. Los deportistas todos tenemos los mismos objetivos y luchamos por él de la misma manera. Entonces, que tu reconocimiento no sea el mismo que otros, pues eso personalmente duele.